Gracias, señora presidenta. ¿Impulsará la Junta alguna medida extraordinaria antes de finalizar 2017 para atajar las listas de espera de consultas de especialistas y pruebas diagnósticas? Gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Pues le informo a su señoría que estamos trabajando en distintas líneas. En primer lugar, en mejorar el registro tanto de consultas como de pruebas diagnósticas. En segundo lugar, en incorporar prioridades clínicas a la hora de realizar las indicaciones por parte de nuestros médicos especialistas. En tercer lugar, en reducir las consultas y pruebas diagnósticas que hay que suprimir por ausencia de los pacientes o por cambios promovidos por los pacientes, en medidas para el incremento de plantilla, para potenciar las unidades de diagnóstico rápido y especialmente para la inversión y la mejora en tecnología diagnóstica en los hospitales de Castilla y León. Ese es el bloque de medidas en el que estamos trabajando. Algunas de ellas se concretarán en este mismo año 2017 y otras a lo largo del año 2018. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, la señora Martín Juárez. Gracias, señora presidenta. Mire, señor consejero, yo le pregunto todos los noviembres, en el 15, en el 16, en el 17, como Cecilia, vamos. Y es que esto es una llamada de alerta máxima, señor consejero. Mire, a ver si de una vez acepta usted que hay un antes y un después de los recortes y que las listas de espera han sido especialmente sensibles a eso. Usted puede seguir negando lo que todos conocemos, pero lo que es peor, que miles de enfermos padecen. Eso que me ha dicho de disminuir la variabilidad, estudiar las ausencias, priorizar, etcétera, etcétera, también me lo contestó en 2016. Pero mire, yo le digo, en 2011, antes de los recortes, 52.000 enfermos esperaban una consulta con un especialista de las tradicionales, me refiero. En 2017, en junio, 129.714. Miedo me da a diciembre. Y en 2011, 2.300 enfermos esperaban una prueba diagnóstica y en junio de 2017, 19.384. Mientras usted prioriza y estudia todo eso, 22.640 más en 2017 respecto a 2016 y 5.200 más en pruebas diagnósticas en 2017 respecto a 2016. Esto no es tener un mal día, señor consejero. Esto no es una interpretación, son sus datos y para eso ya no me sirve ni las excusas, ni las justificaciones, ni la manipulación, ni la estrategia Pericles, ni los titulares. Es la constatación de un fracaso, señor consejero, y es una demostración de que son ustedes incapaces de solucionar este problema. Esto es una barrera infranqueable y usted siga priorizando, pero para la población es prioritaria su salud. ¿Usted no se ha parado a pensar eso? Estoy de acuerdo, pero lo tenían que haber hecho ya. Dimensionar las plantillas, incrementarlas, aportar recursos técnicos y equipamientos, hacer contratos y poner de verdad a funcionar todo el potencial del sistema público de salud a pleno rendimiento, porque eso sí que es una prioridad absoluta. ¿O va a limitarse a lo que nos ha anunciado en la prensa de hacer un maratón de negocio derivando de nuevo al dispositivo privado? Dígame, para finalizar, ¿qué respuesta va a dar a un enfermo que pide una cita para el oftalmólogo en la primavera de 2017 y se la dan para 2018? ¿Que piden cita con un cardiólogo o un traumatólogo y se la dan para dentro de 7 meses? ¿Que piden cita para una ecografía y se la dan para dentro de un año? ¿Que piden cita para una resonancia y se la dan más allá de 13 meses? ¿O piden cita para una colonoscopia y eso ya es sine die? ¿Qué les va a decir? ¿Que usted está priorizando? Pues, señor consejero, tiene que darles una solución y, desde luego, no es ni dar negocio a la sanidad privada ni decirles que si lo ponen de su bolsillo tendrán una respuesta al día siguiente. Esto es un problema y usted tiene que darle solución antes de finalizar 2017.
Para un turno de dúplica, el consejero de Sanidad tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Mire, señoría, yo le explico que nosotros estamos trabajando y lo seguiremos haciendo para dar soluciones y mejorar las cosas antes de 2017, de que termine, pero también en el 18 y en el 19. Esto no puede limitarse, no puede ser una medida fantástica, como parece que usted propone, de que dentro de dos meses estos problemas de las demoras, que son problemas que existen en Castilla y León, en España. Por cierto, las cifras de Castilla y León no son especialmente significativas. No, no, nosotros estamos en el tramo medio de tanto del número de pacientes como de la demora para consultas y para pruebas diagnósticas en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. No lo olvide tampoco. No ponga usted exclusivamente el foco en los problemas que tenemos en Castilla y León y se abstrae de los problemas que tiene en general la sanidad pública en España. Son problemas, pero yo también le digo, usted pone algunos ejemplos habitualmente. Yo le digo que hay muchos pacientes, concretamente algo más de 6.000, que reciben atención en las unidades de diagnóstico rápido antes de 72 horas. Eso es la otra realidad de las consultas de especialistas hospitalarios. Y también le digo, nosotros estamos haciendo un esfuerzo importantísimo en este año 2017 en mejorar la tecnología sanitaria. Y a usted, y eso es un esfuerzo que tenemos que hacer este año y seguiremos haciendo el próximo y los siguientes. A usted le parecerá insuficiente que hayamos adquirido 6 equipos de tomografía axial computarizada nuevos para los hospitales de Castilla y León, o 3 resonancias magnéticas, o 21 mamógrafos que adquiriremos en este año 17 y en el 18, o 53 ecógrafos que adquirimos en el año 17. Y esa es nuestra obligación, mejorar la tecnología, mejorar los procedimientos y, desde luego, seguir reduciendo las demoras. Las demoras quirúrgicas llevan una línea de reducción relevante y tenemos que, y estoy de acuerdo con usted, atacar las demoras con mayor intensidad, tanto en pruebas diagnósticas como en consultas hospitalarias. Muchas gracias.